San Nicolás de los Arroyos, en lo que parece ser un accidente químico en la empresa Tanor. Realmente un panorama muy feo. Estamos llegando a la ciudad de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, donde ocurrió una catástrofe ambiental, hubo una explosión en una fábrica, una de las más grandes de la región, productoras de agroquímicos. Aparentemente todo se habría disipado, pero en realidad es ahora cuando tenemos que llegar al lugar, porque cuando todo se disipa, algo queda oculto. Y en San Nicolás hay una historia oculta de envenenamiento, de muerte, de injusticia ambiental que queremos develar. Estamos a metros nada más de lo que es la empresa Tanor. Fíjense cómo cambió en un poquito más de 48 horas el color de la vegetación. Todo lo que ven acá, cuasi blanco, los árboles estos, se secaron. Porque toda la explosión, la onda expansiva, vino para este lado. Lo que ven acá abajo, blanco, es astracina, es un agroquímico. Estamos navegando el Paraná, vamos a tomar muestras del agua a ver qué, cuán contaminada está, cuánto ha afectado esta empresa al río Paraná. Hoy la fábrica, bajo un amparo, debería estar clausurada, no debería estar trabajando hasta tanto se resuelva lo que ocurrió tras la explosión. Sin embargo, el afluente aparentemente muestra cierto grado de actividad. Vamos a estar tomando un muestreo. Y ahí que es directo de la fábrica de Tanor. Esto es un punto que está a las 24 horas activo. Esto fue analizado en su momento por la Universidad de La Plata y el vuelco daba niveles exorbitantes de atracina y de otros componentes químicos. ¿Y ahora estamos yendo hacia? Ahora vamos a subir un poco aguas arriba y vamos a observar uno de los puntos contaminados que ya tiene más de una década, que la propia empresa obligaba a los operarios a enterrar los residuos de la producción. Eso que está ahí son residuos de la producción. Ahí los resultados del laboratorio dieron presencia de trifluralina, cipermetrina y algunas sustancias más que son venenos. Claro. Eran herbicidas que persisten hace más de una década. Han intentado lo imposible para sacarlo, justamente para que no se vea a simple vista, y no han podido. Es tan persistente esa contaminación que lo quitan y vuelve a emanar desde el suelo mismo. Y vos me contabas que ya se hicieron estudios acá, que trajeron como resultado exceso de contaminación. ¿Y qué pasó con eso? Gracias a esos estudios logramos una sentencia dentro del marco de un amparo ambiental que condenó a la empresa en un total de 12 puntos que tienen que ver con estudios ambientales, que tiene que ver con mejoras de tratamiento, pero que lamentablemente hoy, después de 6 meses o quizás un poco más, sigue sin cumplirlo. Por eso es importante que todas y todos nos enteremos de lo que está pasando, porque si la justicia no puede, la gente sí va a poder generar la presión suficiente para que la empresa, como hay tantas seguramente alrededor del país, empiecen a cambiar su conducta. Tipo a resina, no sé. Sí, lo vas a encontrar. Mira, acá está cerrada la fábrica, se supone, hasta, ¿cómo es? Hasta que los organismos ambientales nos digan que está en condiciones de funcionar. Para nosotros no tiene que abrir nunca más. Claro. Esta empresa se tiene que relocalizar, fíjense el desastre. Hace ya 10 años que venimos a este barrio y a los otros barrios justamente a acompañar a la gente que, como ustedes verán acá, ya la cantidad de personas que nos esperan en la plaza para poder hablar de estos temas, ¿no? Eran las 4 de la mañana, escuché una explosión, fuego, humo. ¿Fue fuerte la explosión? Tres explosiones bastante grandes que sacudieron todo. Yo ya estaba despierta, miro por la ventana, empezó una nube terrible a tapar el barrio y no se podía respirar, estaba muy pesado. Y levanto a mi hija también, le digo, bueno,
Vamos, no sé. Vámonos porque nosotros tenemos un grupo en el barrio. Todos los mensajes de todos mis vecinos sufriendo sin poder respirar. Leer, no puedo respirar, no puedo, me arden los ojos. A mí también, y yo salí rápido. Yo decidí irme porque tenía una criatura de 10 años que no sabía lo que iba a pasar. Cuando salí afuera sentí semejante olor que no sabía qué pasaba. No tenía... ¿Estás muy lejos de la fábrica? No, estoy a 300 metros más o menos. Ahí nomás. Mi casa está salpicada toda de puntitos blancos, que es, no tengo ni idea. Igual estaba el piso. ¿Y qué sentiste vos en físicamente? Bueno, náusea, mucho dolor de cabeza, que el dolor de cabeza hasta hoy no se me va. ¿Y de la empresa te dijeron algo? Nada, absolutamente nada, porque nadie dice nada y no va a decir nada. Estoy enojado, le puse mucha énfasis porque estoy enojado, desgraciadamente pero estoy enojado. Ese enojo se tiene que transformar en fuerza para seguir adelante. Y para inspirar a la gente que nos está viendo. Exacto. Esta es una empresa que se dedica a fabricar agrotóxicos. Exactamente. ¿Cuál es la magnitud de la empresa? Y la formulación de triacinas es la más grande del Mercosur. ¿La triacina qué es? La triacina es una sustancia que se utiliza en un abanico importante de herbicidas. Sí. Fundamentalmente, en el caso puntual de Atanor, en la atracina granulada, que es un proceso que se inició acá con una planta nueva en 2019. Justamente esa planta que detonó fue construida en el 2019. Los propios trabajadores que construyeron la planta y que la pusieron en funcionamiento denunciaron que empezaron a funcionar sin las garantías necesarias. Y esto que sucedió lo demuestra. Las enfermedades se registran a diario por las emanaciones propias de la empresa, permanentes, incluso que afectan tanto el aire como el suelo y está en duda también la calidad del agua, ¿no? Yo sé que la contaminación es diaria. Ah, ahí, ¿sí? Dos por tres, hay olor feo. Uno no toma conciencia de que lava la fruta con el agua de la canilla y todo esto se absorbe. En el barrio consumimos toda esa agua. En el barrio hay muchos casos de cáncer. En el barrio hay muchas muertes por cáncer. ¿Cómo es eso? Yo perdí a mi mamá hace menos de un mes. De vuelta lo siento muchísimo. Un cáncer muy agresivo. Era simplemente un carcinoma, pero resultó ser un tumor interno donde ella pierde el ojo, hueso, pómulo, tendón de la boca y garganta. Consumíamos esa agua diariamente. La conseguimos consumiendo por más que... Sí, porque no te queda otra. Es que no nos podemos otra. Ir. ¿A dónde nos vamos a ir? Claro, tu casa es tu vida. Ya no se puede vivir así consumiendo todo lo que emana la fábrica diariamente. Yo... tenía una hermana que murió, le agarró cáncer. En ese tiempo, bueno, ya habían muerto como 200 personas. Entonces, mirando a mi hermana, un día me puse en el tapial y le digo, mirá cómo mueren tanta gente. Y después digo, mañana voy a salir casa por casa a fijarme por qué se enfermaba la gente. Y volvía llorando. Entonces me senté de noche, vi una remera blanca, la empecé a marcar. Mi hermana me dijo, hacé el mapa, hacé como vos te manejas las cosas. En mi casa murieron tres hermanas, mi madre, mi padre. Lo siento mucho. ¿Y eso te dio la fuerza para hacer el mapa? Sí, sí. Todas las personas tenían nombre, apellido, dirección, me fijaba la estadística de la edad y había mucha gente joven. Lamentablemente. Sí. Las crucecitas, los puntos siguen creciendo, ¿no? Sí, sí, sí. Es la evidencia cartográfica del desastre ambiental y social que está ocurriendo con los agrotóxicos. Lo mío hace 22 años que perdí a mi marido. Le detectaron un cáncer el 9 de octubre y murió el 9 de diciembre. Pero hasta la corte esto no tiene que parar, porque venimos de 26 o 30 años de lucha. Hay testimonios de vecinas, de vecinos que luchan hace más de 20 años contra esta industria. Es suficiente prueba para que todas y todos nos despertemos y nos involucremos. Porque la onda expansiva de la explosión no solo llega a San Nicolás. Los agrotóxicos llegan a todo el país e inundan todo el país. La astracina, el glifosato, entre otros. Solamente entre vos,
Entre todos y todas nosotros le podemos hacer frente a una industria tan voraz y tan inescrupulosa como es la agrotóxica. Seguinos de cerca, sumate a esta campaña, porque solamente vos, yo y todas y todos los que estamos viendo vamos a tener la fuerza suficiente para derrocar al poder que tiene la industria de los agrotóxicos en Argentina.